Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, y en el día de hoy vamos a ver diferentes fórmulas de cómo obtener vuestros inmuebles con un 100% de financiación. Y es que hay muchísima gente que piensa que necesitas un gran capital para iniciarte en el sector inmobiliario. Y para nada es así. Pero si tu problema es que no tienes nada ahorrado, mi recomendación es que ahorres algo como mínimo 6 meses de tus gastos habituales para prevenir posibles problemas a futuro. En el caso de que sí tengas un capital ahorrado, yo no te recomiendo que te desprendas de él, puesto que la idea del sector inmobiliario es apalancarte el máximo posible en la banca para obtener la mayor rentabilidad en los inmuebles. En el día de hoy vamos a ver diferentes fórmulas de cómo obtener vuestros inmuebles con un 100% de financiación. Dentro vídeo. Y es que a mí me encanta el sector inmobiliario por eso mismo, porque puedes apalancarte muchísimo en la banca, siempre y cuando tu nivel de endeudamiento te lo permita. Porque si estás por encima de un 30 o un 35% de endeudamiento, es complicado que los bancos ya sigan dándote más hipotecas o más préstamos personales. Vamos con la primera fórmula. Obtener una hipoteca al 80% más un préstamo personal. Por ejemplo, si el inmueble vale 50.000 euros, el banco con facilidad os va a dar el 80%, que sea unos 40.000. Deberíais de pedir el resto, o sea, 10.000, 12.000, 15.000 euros para obtener un 100% más la financiación. Esta fórmula no es muy recomendable, puesto que si el inmueble es para alquilar, el cash flow que vais a obtener es prácticamente cero o negativo. Esta fórmula es posible, pero no para alquilar. Si es para dar valor y vender a futuro, sí es una idea bastante buena. Porque así podemos ir obteniendo plusvalía y con el paso del tiempo, si lo hacemos repetidas veces, obtendremos la liquidez suficiente para comprar un inmueble sin haber puesto ni un euro en nuestro bolsillo. Fórmula número 2. Con un préstamo personal. Si el inmueble es muy económico, 20, 25, 30 mil euros, podemos pedir un préstamo personal para comprar el inmueble. Pero a un futuro la idea es darle valor reformándolo, tasándolo por un importe mayor al que ya lo hemos comprado. Y así obtendremos el 100% de financiación con esta hipoteca nueva. También, si el vendedor tiene mucha prisa por vender el inmueble, podemos negociar muy a la baja con un préstamo personal. Porque quizás el vendedor no tenga la flexibilidad de poder esperarse 2 o 3 meses a que nos den esa hipoteca. Así, con un préstamo personal podemos comprar mucho más rápido el inmueble, dándole valor, ya que lo habremos comprado muy por debajo de su precio, y al tasarlo nuevamente nos dará una hipoteca por encima del valor original del inmueble. Fórmula número 3. Entidades bancarias que ofrecen un 100% de financiación con unos lotes de pisos que ellos tienen ya, que necesitan sacar a la venta como sea, y ofrecen esta posibilidad. Así que te va a tocar ir puerta por puerta, banco por banco, investigando y viendo qué tipo de bancos son los que dan esta financiación. Hay muchos a nivel nacional, así que con facilidad vas a poder encontrar. Otra cosa es que te guste más el inmueble, por las características que tengan, por la zona donde estén, etcétera, etcétera. Pero sí existen bancos que dan el 100% más gasto por el hecho de quitarse lo antes posible estos inmuebles. Fórmula número 4. Hipotecas según el valor de tasación. Esto quiere decir que si tú consigues comprar un inmueble por debajo del precio de mercado, un 15, un 20% por debajo del valor del mercado, por ejemplo, por 40.000 euros, si el valor de la tasación que te hace el banco es sobre 50.000, vais a obtener el 100% de financiación, ya que el 80 de 50.000 serían 40.000 aproximadamente. Son pocas las entidades que hacen este tipo de operaciones, pero siempre y cuando encontréis la entidad bancaria que solo se fija en el valor de la tasación y no en el valor de la compra como la mayoría de los bancos, o podéis obtener también el 100% de financiación. Quizá quien puedas ayudar con esto sea un broker hipotecario, ya que ellos gestionan multitud de hipotecas durante todos los días a nivel nacional y podréis ir un poco más de la mano con ellos, facilitando mucho las cosas. Tenéis que pagar una comisión, por supuesto, pero ahorrará mucho tiempo, esfuerzo y a la larga dinero. Fórmula 5. Con el dinero de otros. Y es que mi recomendación aquí es que te hagas agente inmobiliario para poder captar esos inversores que sí tienen el capital,
pero no tienen o el tiempo o la experiencia necesaria para invertir en este sector. Si tú haces todo el trabajo, comprar, reformar, vender, alquilar, etcétera, etcétera, estos inversores os van a pagar una comisión elevada por todo este trabajo y así vosotros podéis ir adquiriendo conocimientos sobre la marcha y cuando hagáis estas operaciones muchas veces podéis adquirir el capital suficiente para adquirir vuestro inmueble sin poner ni un euro de vuestro bolsillo. El agente inmobiliario a día de hoy yo conozco a varios y se gana la vida muy bien, gana mucho dinero todos los meses. Si os gusta mucho el sector inmobiliario y queréis dedicaros a ello a jornada completa, esto es muy recomendable para ir adquiriendo dinero recurrente todos los meses e ir formando vuestro propio patrimonio. Paso número 6, con un préstamo privado, a interés cero si es posible. Si tenéis un amigo, un familiar cercano que tenga la posibilidad de prestaros este dinero, podéis hacer un contrato privado, es totalmente legal, y devolviéndolo en un plazo futuro, 6 meses, un año, el tiempo que vosotros estipuléis o llegáis a un acuerdo con esta persona. Así os dará tiempo a comprar, reformar y vender, obteniendo una plusvalía, devolviendo el préstamo. Y si hacéis esto repetidas veces, podéis obtener la liquidez suficiente para adquirir un inmueble sin poner ni un euro de vuestro bolsillo. Fórmula número 7. Para mí es la mejor, es la que intento aplicar siempre que mi nivel de endeudamiento me lo permita, y es el llamado BRRRR, que significa comprar, reformar, alquilar, tasar y repetir. Esta fórmula es perfecta si tienes un inmueble libre de cargas, con el cual este inmueble lo hipotecas obteniendo liquidez para ir a comprar otro inmueble y haciendo todo este proceso repetidas veces, siempre que el banco te lo permita y no superes ese nivel de endeudamiento del 30, 35 o 40% en algunos casos. Y hasta aquí todos estos consejos que yo te estoy dando para adquirir un inmueble con el 100% de financiación. Déjame decirte que quizás ves demasiado engorroso quizás ir a tantísimos bancos o diferentes problemas que puedan surgirte. Yo en mi caso lo que actualmente estoy haciendo es ir a un broker hipotecario y en el cual ellos me gestionan todo el tipo de papeleo, me ayudan a obtener una mejor financiación. Por supuesto que se lleva una comisión, pero a lo largo del tiempo vais a obtener una rentabilidad añadida aún pagándoles su comisión. Si llegaste hasta aquí es que te está gustando el vídeo. Por favor, dale like, suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me ayudarás un montón. Podré seguir haciendo vídeos explicando toda mi trayectoria en el sector inmobiliario y podemos llegar a muchas más personas. Y sin más, me despido hasta aquí, hasta el próximo vídeo.